Y nací en un cantón que se llama Buenavista, pero de aquí mismo, del departamento de Cuscatlán, Suchitoto. ¿Y a qué se dedica? Y me dedico, ay, a un montón, bastantes oficios, porque como no tenemos un recurso que así más de un empleo, digamos, nadie de mi familia no tiene empleo, uno se rebusca en bastantes cosas. Me dedico a sembrar hortalizas, me dedico a cuidar pollos, a hacer criancita de pollo, lo que voy pudiendo. Me toca, porque me toca comprar mi comida para criar los nietos que también yo tuve que criar. Entonces, a eso me dedico, a varios oficios. Vaya, yo puedo bastante la agricultura, ahora ya no porque estoy toda enferma, ya no mi fuerza, puede ser que si no estuviera enferma todavía pudiera trabajar, pero tengo muchas dificultades de salud y por eso no trabajo, me toca comprar la comidita. Ok, entrándonos ya en la parte del conflicto, ¿verdad? Hace ya varios años. Usted lo vivió, ¿verdad? En carne propia. Lo viví en carne propia. ¿Cómo nos explicaría o cómo explicaría usted ese conflicto o esta guerra? Difícil y no fue por gana, ¿verdad? Sino que fue por la gran injusticia que se vivía en esos tiempos. Se vivía en una gran injusticia porque todos vivíamos en terreno de terrateniente, no éramos dueños, no podíamos sembrar ni jardín ni una planta porque estábamos en terreno ajeno. A puras cachas nos daban donde vivir, donde hacer un rancho y vivir allí bien pobremente, difícilmente. Y la causa de que la gente se comenzara a organizar no nació de pura voluntad, sino que ya no soportaba la injusticia. En esos lugares donde yo me crié, un solo dueño era de la tierra, de lo que alcanzaban a ver sus ojos y para el lado que fuera, un solo dueño era. Entonces él los tenía bajo su propio dominio y uno tenía que someterse a las leyes de los ricos. Y entonces así fue cuando la gente comenzó a pedir rebajara las tareas, que eran muy grandes, las tareas que hacían. Íbamos a trabajar a los cañales, por ejemplo, las tareas que daban eran 10 surcos de caña, significa de aquí hasta allá, lo haría que el cerco por la quebrada, de 10 varazos de medida de cuarta, así para arriba, 10 cuartas de punta a pie. Entonces los hombres no podían hacer esas tareas, emburraban, decían, y llevando ayuda con sus niños, y el siguiente día seguían y comíamos. La comida que daban era tortillonas de maíz amarillo, también grandes, unos frijolones grandotes encima, con puño de sal, nada más eso. Y cuando la gente comenzó a decir que querían que siquiera fuera un puñito de arroz acompañando los frijolitos, o un pedacito de aguacate, o un huevo, así, un día un aguacate, un día un huevo, un día un arroz, pero que acompañaran los frijoles porque eran duros y grandotes, tamaño de frijoles, saber para concentrados, saber para qué podía servir, pero nosotros los comíamos y daban una tortilla para el desayuno, dos para el almuerzo y dos para la cena, sacaban las tortillas amarillas y charancas, porque las molían, el molino no cuesteaba. En vista de eso, cuando la gente dijo, hombre, pidámosle al dueño de la hacienda, al haciendado, digamos, pidámosle de que si, ¿por qué no los merma las tareas? Están muy grandes. Pidámosle que los merme, pero que también los aumente el sueldo. Creo que valía 2.50 la tarea, 2.50 de colón. Y la gran tarea es que no la alcanzaban. A estas horas los hombres también habían llegado hasta que ya no se podía ver ellos trabajando. Pero cuando comenzaron a pedir eso, pues sí, los ricos terratenientes no aceptaron la petición, sino que ellos comenzaron a masacrar trabajadores. Aparecieron un montón de trabajadores en esta hacienda de San Francisco. Apareció una cantidad como de 40 trabajadores muertos en una sola noche. Eran los que se quedaban trabajando, que venían de lejos y no se iban porque entonces no alcanzaban a llegar a trabajar. Entonces, ese fue el primer masacre. Toda la gente decía, en vez de gastar
en comprar los aguacates o los huevos que uno pedía que le ajustaran con los frijolitos y esas tortillonas, mejor ya están gastando en armas, en municiones. Entonces la gente se comenzó a organizar, no sintió miedo, sino que sintió lástima de ver aquellos primeros hombres muertos y mujeres muertas. Mujeres trabajaban en los cañales. Entonces, donde vieron eso, pues la gente comenzó a organizarse y a exigirle más y a exigirle más y a exigirle más, más con frecuencia de que pudieran aumentarle el pago y mermarle las grandes, eran casi dos tareas en una las que daban. Entonces la gente se fue organizando, pero la respuesta que dieron los ricos fue mandar a matar a los trabajadores, comprar aviones, ya bombas y meter ejército, pagar ejército, porque ese ejército comenzaba ya, resultó una organización de que le decíamos nosotros de orden, que eran los más criminales para matar. Y entonces, de ese modo fue creciendo, organizado el ejército para matar y organizado el pueblo para defenderse. De esa manera fue hasta que se formó la guerrilla. El pueblo ya se sintió que no podía, no tenía capacidad ni para detener el contrario, ni para nosotros mantenerlos la comida, no teníamos. Pues sí, no tuvieron la alternativa, fue organizarse y irse a formar guerrilla y irse de las casas, dejaron los cantones solos. Todo esto fue sucediendo en ese tiempo. ¿Usted qué edad tenía en ese entonces? Tenía 25 años. En la plena juventud. Me mataron mi esposo, tres hijos y tres hermanos. Solo en las carreras que pegaba uno huyendo, que se iba uno buscando refugio, pues lo alcanzaban y mataban, descabezaban, mataban a pedazos, mataban las personas que encontraban, que alcanzaban, pues, o a balazos, lo que le cayera, como si uno lo cayera, así mataban a la gente y era bien cruel. Eso era cruel. Sí. Ahora hicimos como un recorrido más o menos del conflicto. Adentrándonos en la parte de la masacre que sucedió acá en esta zona, podría contarnos usted que si la vivió, si la vio, o cómo la se viví. ¿Cómo se dio esa masacre? Esa masacre se dio un 14 de marzo, como digo hoy. ¿Cómo se llama la masacre? Se llama, no me fíjate el nombre, pero no sé, si es Guazapa 10, creo que fue. Como fueron varios masacres grandes. La de acá, ¿verdad? La de acá, esta de Marianela. Marianela, ¿eh? Sí, estábamos allá en el cerro de Guazapa, le decimos nosotros, porque ya andaba el ejército haciendo pechorías y la gente se veía, de masas que le decíamos a la población, se veía, todos los veíamos subido para el cerro de Guazapa y allá estaba la guerrilla. La esperanza de la gente era que la guerrilla se tendiera sus líneas de juego y uno defenderse, la población, ¿verdad? Entonces, pero como era muy grande la cantidad de ejército que se metió, no la pudo detener la guerrilla. Era menos la guerrilla que la cantidad de ejército. Entonces tuvimos que salir del lugar donde estaba el montón de gente y atravesarnos del cerro ese, atravesarlos para pasar aquí por estos montes. Y entonces cuando hubo los jefes que habían en ese tiempo, dijeron que miren, aquí vamos a tomar una decisión. Aquí dice, sálvese quien pueda, dijeron los compañeros de jefes. Si ustedes conocen algún lugar acá mismo, todavía en las lomas del cerro de Guazapa, que se pueden esconder con alguna puñada de gente, pues quédense y que se quede alguna gente, una puñada de gente con ustedes. Bueno, mucha gente se formó un buen puño y nos quedamos ahí acá al lado del cerro. Y la otra parte se vino atravesando la calle nueva, hasta que así le decíamos en ese tiempo, calle nueva. Entonces, como eso de la 11 de la noche, algo así, a la hora exacta, ya se me olvidó. Oímos la gran balacera que se dio aquí en el, ahí donde está la hacienda. Entonces de nosotros los habíamos refugiado también con un montón de gente de masas, niños, ancianos y todo eso era bien difícil. Entonces oímos la balacera, ay, dijimos nosotros, esa es la gente que va, la que cayó en la emboscada y de eso fue, cayó en la emboscada, una emboscada grande. Entonces allí
murieron varios compañeros, hombres y mujeres, y hasta Marianela. Y ella venía en este grupo que se vino para acá, no se quedó con el grupo que nos quedamos atrás. Los que nos quedamos atrás estábamos en los que agarramos para el mismo cerro de Guazapo, pero al lado de las lomas de allá. Entonces, y esto, bueno, de ese modo fue que los compañeros cayeron en la emboscada. En la hacienda, en esta hacienda estaba el ejército durmiendo. Estaba durmiendo, descansando, estaba en esas horas, pero los compañeros no habían detectado que allí estaba la emboscada del ejército y traían heridos de los que le habían hecho antes. Y allí los sentaron, apiaron la hamaca en la calle de allí donde yo iba a hacer la actividad. Y entonces, al ruidito de la gente que estaba también descansando, sintió el ejército, los ya estaban emboscados. Quedaron en medio, y así fue como los agarraron a balazo. Y fue una balacera que antes se salvó gente, no mataron toda la gente. De ese modo, así fue como fue esa masacre que estamos celebrando este 14 de marzo. ¿Y ustedes, el grupo que se salvó, digamos, de esa masacre, porque se quedaron en el cerro, qué hicieron después? Después de eso, no nos podíamos salir. Nosotros estuvimos como unos 3 días en el monte, metidos en el monte, allá pasándolo como se podía, pero no lo salíamos porque no sabíamos, no teníamos la coordinación si el ejército se había retirado o estaba regado en la zona. No sabíamos. Entonces, hasta que ya como 3 días después, la gente fue coordinándose con los jefes, saber cómo hicieron. No habían teléfono, muchos, ¿no? Entonces, pero lograron volver a recogerse y venir a recoger los muertos que estaban aquí en la hacienda. Así fue como nos recogimos. Ya después, ya supimos, como la balacera nos hizo sospechar de que habían habido muertos. Entonces eso los tenía en movimiento, a saber, para coordinarse, y vinieron a medio a enterrar los que ahora están ahí en esos huesitos que hay. Yo no vine porque andaban mis niños chiquitos, y entonces mi jefe dijo, no, dijo, las mujeres no van a ir, dijo, se van a quedar aquí. Entonces no vine, pero sí, antes de venirse para acá el grupo, la compañera, la licenciada Marianela, como éramos bien amigos, ahí éramos todos amigos, ella se acercó de mí, me abrazó y me dijo, si algo nos pasa, me dijo, te voy a dar un abrazo, me dijo. Y si algo les pasa a ustedes, ya los abrazamos, los despedimos, los vamos a ver allá, me dijo, en la otra vida. Era bien católica ella. Entonces, duele pensar eso, pero... ¿Qué nos puede decir de la compañera Marianela? Ajá. Ella era bien, para comenzar, era bien atractiva, bien amigable, bien comprensiva. Ella le bien atenta, y además de eso, como era licenciada en Derechos Humanos, ella comprendía bien la situación por lo cual andaba acá en esta zona junto con la gente que sufría. Ella no andaba por sus antojos también, sino que andaba viendo, conociendo lo que la gente estaba sufriendo acá, para no contar mentiras, porque por eso que los Derechos Humanos conocieron fue que la información llegó al resto, ¿verdad? De Derechos Humanos siempre, y no quedó ahogada como mentira, que éramos unos guerrilleros, que éramos como niños, que nosotros éramos que hacíamos tantas cosas. Y la verdad que no, nosotros los guerrilleros y la población de masa jamás se le antojó hacer la guerra, sino que exigía que hubiera justicia en el país. Y por esa injusticia tan grande que había de pobreza, una gran pobreza, sometida a la pobreza, para así algo malcriadito soy, pero era una desgracia. Nadie pasaba de un vestido, uno y otro pedacito viejo, que solo andábamos ahí en hilachas, chuñas. Entonces eso era lo que la población no soportaba ya. Y eso, los derechos humanos no habían para que vieran eso, nos ayudaran, hasta que esta gente de Derechos Humanos vino a verificar
que sí era cierto que la gente luchaba por su derecho, por tierra, por derecho a tierra, por libertad, a salir, a hablar uno de los derechos a los ricos, para que tuviéramos una oportunidad al menos de trabajo y esclavizados como estábamos. Ah, no, y nadie lo sabía, nadie informaba, nadie regaba la información. Entonces ella, los de derechos humanos, eso es lo que venían a conocer en el proceso. O sea, que al final fue una participación muy buena. Muy buena, muy buena. Uno se sentía contento cuando sabíamos que andaba ella verificando las cosas, porque decíamos, hay gente que nos apoya, por lo menos a pasar a regar la información de lo que sucede con la gente. ¿Durante la masacre o cuando fue la masacre, usted como persona tuvo alguna pérdida familiar o qué pérdidas ocasionó pues esa masacre, ya sea comunitarias, o sea, de organización, de personas? Para usted, ¿qué pérdidas ocasionaron? Así, personalmente yo, pérdidas humanas en mi familia no hubieron, pero hubieron bastantes pérdidas. En la organización tampoco hubieron, porque la gente no se desanimaba a pesar de todo eso. Siempre se organizaba más capricho, agarraba a la gente, porque si se sentaba con los brazos cruzados, siempre los iban a matar, porque la gente de organizada no la quería, ese sector de que había de orden, que le decíamos, ese sector no los quería, ya los tenía en, ¿cómo se llama?, en la mira, como dicen, y que siempre los hubieran matado si no hubiera seguido la lucha. Entonces no hubo pérdida, lo que hubo fue ganancia, porque en que los compañeros que cayeron nos dejaron con fuerza para que siguiéramos luchando. En cambio, hoy está la situación ha dado vuelta. Ahora, a nivel personal, ¿qué fue lo más difícil que a usted le tocó vivir durante todo ese proceso, durante el conflicto? Me tocó vivir bastantes cosas difíciles, porque para comenzar, yo abandoné mi casa. Yo abandoné mi casa, pero me llevé mis hijos. Dejé mi casa sola, dejé todo solo y me llevé mis hijos. Ya tenía cuatro hijos cuando esta cosa se vino encima. Cuatro. Y entonces yo me fui con ellos. Y la cuestión fue de que yo no me fui para ningún refugio. Ni mis hijos no se fueron para ningún refugio, porque yo tenía esperanzas de que la guerra no iba a ser así de cruenta, que como que se iba a ¿cómo se llama? Como que si se iba a calmar, ¿verdad? Que ya no iba a ser, pero en vez de calmarse, fue más seria. Entonces, yo personalmente en mí no sentía que hubo pérdida. Pérdidas humanas tuvimos muchas, eso sí, muchas pérdidas humanas y pérdidas en bienes, porque los que tenían algunos sus bienes, hombre, quedaron sin nadita, ni para comer, ni para dormir, ni para techo, para nada. Entonces, esa fue pérdida. Pérdidas hubieron, pero así, general, toditos tuvimos pérdidas. Y personalmente, yo mi pérdida enseguida fue de que mi esposo lo mataron. Me mataron tres hijos, tres hermanos. Entonces, esta cuestión de que le maten la familia a uno, queda una secuela de que, hombre, no, como que no tiene amparo uno en la familia. Hace falta mucha familia, hace falta mucho como apoyo en la familia. Pero recuperamos por lo que nosotros luchamos, que era la tierra, que era el derecho a libertad, a hablar, a expresión, a expresarse. Entonces, eso se logró, se conquistó. Después de todos esos momentos difíciles que le ha tocado vivir, ¿verdad? Porque ha sido un proceso sumamente difícil. ¿Quién es ahora usted? Luego de pasar todo ese proceso, ¿quién es usted ahora? Pues fíjese, para comenzar, yo soy la misma. La misma. Soy católica. Soy trabajadora. Soy amiga. Soy luchadora. Yo siempre lucho para que haya humanidad en la gente. Porque alguien si necesita algo, la gente que ayuda personal, ayuda económica, tal vez no. Pero
con solo que apoye uno a la gente, apoye a uno a la gente en sus necesidades. Hoy yo tengo, hoy mañana no tengo, pero así vamos, siempre perseverando en que la gente viva, como se llama, unida. Pero eso lo hemos perdido también. Sí. O sea que la niña Tina del tiempo del conflicto con la niña Tina de estos tiempos sigue siendo igual. Igual. Yo soy igual, así les digo yo. Yo he sido entregada y sigo siendo entregada, no al mal, sino al bien por los demás. Ok. Ahora, usted, niña Tina, ¿qué considera? Bueno, estamos viendo cómo se están desarrollando nuevamente las cosas, ¿verdad? Hay ciertas cosas que se están repitiendo según la historia. Digo según la historia porque yo no la viví, entonces sí, claro, lo que yo he leído y me han comentado, pues hay ciertas similitudes que pues van como poco a poco encajando. ¿Usted qué recomendación nos daría para que ese momento que se vivió en el conflicto no se repita? Sí, la primera recomendación es estar organizados. Un pueblo organizado es y un pueblo unido, pues, como quien dice, que es como un lazo bien doble, ¿verdad? Que no se revienta a pesar de los jalones, de los guiñones que se le dé. Estos jalones de la vida son como cuando amarra un buey uno, que si el lazo está podrido, se lo comenzó a jalar, lo reventó. Pues yo siento que la recomendación es de que siempre vivamos unidos, ya si los gobiernos no los ven, porque los pobres, pues si los, yo siento que hay como así una no sé ni qué palabra decir, pero como una desconfianza de que el país en el desarrollo económico va para atrás. Y la recomendación mía es de que siempre luchemos, porque nosotros los adultos y la familia que están pequeñitos, los que van creciendo, nuestras juventudes, aprendan a vivir unidos y trabajando siempre por llevar el sustento a la familia. Porque no lo vamos a esperar de que las cosas vayan mejorando baratamente, que no está nada barato ya. Ahora es bien difícil conseguir y comprar lo que es necesario para comer. No ajusta, más que no se trabaja, no hay trabajo ni qué vender. No hay apoyo. Siento yo que si tenemos apoyo entre nosotros mismos, aprendiendo al menos a hacer cosas. Por ejemplo, yo digo aprendiendo porque si yo aprendo a hacer, voy a poner una comparación, el abono orgánico para abonar nuestros cultivos, porque como no se puede comprar por caro. No vamos a alcanzar a comprar para sostener, hacer los cultivos y sostener la familia con la comida, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es esa, de que tratemos de siempre vivir unidos, sin ver las diferencias de cada uno, sino que vivir defendiendo ¿cómo se llama? La vida. ¿Que cuál es la vida? Yo siento que cuando tenemos el agua, la comida, pues ajustamos así con llantos y lágrimas, pero vamos pasando. Pero hay dos cosas que siento yo que si la agricultura y el agua nos privatizan el agua, se merme ese recurso del agua, que es la vida, y la agricultura, que es el complemento, está olvidada, entonces siento yo que la debemos de retomar. Y una es pedir al gobierno también de que apoye la agricultura, porque ahí estamos bastante mal. Okay. Hablando de acá de la comunidad, ¿cuál considera que ha sido su aporte dentro de la comunidad? He visto que es una mujer muy activa, líder, entonces sí me gustaría que... Si nos puede mencionar como cuál ha sido su aporte para que esta comunidad pues vaya creciendo poco a poco. Por ejemplo, cuando vinieron la comunidad era pequeña, ¿no? Entonces sí, ha ido creciendo. Ha ido creciendo con recursos humanos tenemos, sí. Pues, ¿cómo fue la pregunta? ¿Cuál considera usted que ha sido su aporte a la comunidad?
Sí, tal vez puede ser que sea, uno no lo vea así, como a veces uno no valora ni uno mismo se valora a veces. Pero mi aporte siempre ha sido en animar. Una cosa ha sido animar a la gente, que no se sienta desanimada. Yo he aportado en la parroquia, en la iglesia. Yo soy muy acercada a la iglesia y siempre allí cuestiono algunas cosas dentro de la iglesia, porque Dios nos ha mandado a que nos amemos todos por igual y que nos respetemos todos por igual. Yo siempre he estado allí de cerca, y soy bien amigable con la gente. Siento yo que mis aportes no han sido, quizás no los he visto, pero sí han habido aportes. Siempre he sido yo en los proyectos que hay en la comunidad. Siempre estoy yo allí también aportando mi parte. Entonces no he dejado yo, siempre he estado apoyando a las mujeres en sus trabajos de organización de mujeres, con los niños. Siempre he estado buena consejera. Yo animo yo a nadie, desanimo, yo siempre estoy activa, en que sé que nacen lágrimas de los ojos y brotan desde el corazón, pero yo he aportado en que no hay mejor regalo que regalarle un consejo que anime a las personas, que anime, que se sientan que no solo uno sufre, ¿verdad?, sino que sufren los demás. Así es. Niña Tina, ¿tiene algún sueño usted que le quede por cumplir? Sí, todavía. Mientras uno viva, yo siento que mientras uno viva y Dios le dé licencia, el sueño es de que las comunidades vivan más unidas. Que las comunidades no se les olvide que costó sacrificio y de lucha para lo que hemos conquistado, de que siempre lo conservemos y lo cuidemos. Ese es mi sueño. Por ejemplo, que las calles se mantengan bonitas, los caminos que se mantengan bonitos, que los niños se les eduque en la fe, que los niños se les enseñe a respetar, a amarse unos a los otros. Mi sueño continúa, y que ese es una tarea de todos y obligación como todo cristiano, ¿verdad? De acuerdo. Y volviendo un poquito al proceso hablando del proceso de, bueno, Marianela es una comunidad, pues, que se reformó, ¿verdad? Porque antes era una hacienda acá, entonces se repobló esta zona de acá, ¿verdad? ¿Cómo fue ese proceso, si usted se recuerda? El proceso fue de que, como esta comunidad fue la primera, esta comunidad que se llama La Bermuda, todo y todo el sector, desde la vía para abajo, San Rafael, aquí por el Molino, todas esas son las Papaturas y todo eso, es La Bermuda. Pero cuando vinimos acá a la comunidad que ahora es Marianela, se le dio ese nombre de Marianela por haber caído la compañera ahí en esa hacienda. Y como no había otra comunidad allá con los contornos, fuimos la primera que llegamos, por el aprecio y porque era una persona jurídicamente, no era con nosotros civil natural, pues era una persona bien preparada, y por aprecio, y decidió la comunidad darle ese nombre a la comunidad. Así es que la comunidad se llama así, porque el aprecio que se le tenía a la compañera y el esfuerzo de lucha de ella también, y que vimos que era por causa justa que ella le tocó morir así, pues la recordamos a ella como con ese nombre en la comunidad. Quizás si la comunidad de las Américas hubiera sido la primera que hubiera llegado allí, allá se llamara Marianela, pero no, porque fuimos los primeros y ellos llegaron enseguida, ya tenía el nombre de Marianela. Okay. Así es como la recordamos. Luego del conflicto, bueno, mi suegra me cuenta a mí que cuando empezaron a hacer las desmovilizaciones, no lo creía, o sea que había, ya estaba el proceso de la paz y que se iban como nuevamente a repoblar las comunidades. Entonces, ¿ustedes acá cómo vivieron esa transición? Porque, o sea, fue complicado porque mucha gente no asimilaba todavía ese cambio, ¿verdad? Sí, ¿cómo sí fue acá? Acá fue que primero llegaron las repoblaciones a ciertos lugares,
y allí se quedaban, ¿verdad? Allí se quedaba el puñito, todavía sin decisión cómo iba a hacer el desarrollo como cantón o como comunidad o como fueran organizando el nombre de la gente que iba tomándose las tierras, tomándose las tierras. Llegamos a ciertos puños de gente a un solo lugar. Por ejemplo, aquí la comunidad de la Marianela, de allá por el lago, cerca del lago hay otras comunidades, que allá por allá se llama El Cereto, por allá está El Varillo. Entonces, así fueron organizándose para poder mover cierta cantidad de gente nuestra siempre, para otro lugar, para tomarse esas tierras y negociar esas tierras. Las tierras no se robaron, las tierras no se fueron negociadas. Ya estando en los asentamientos, se buscaban los dueños de las tierras y se negociaba con ellos. Ya esos eran ya otros dirigentes los que tomaban ese papel. Pero las comunidades se levantaban así, organizadamente, como un panal cuando se levantan todas las abejitas y dicen: nos vamos para aquel lugar, y allá se asentaba esa puñada de gente. Ya se nombraba comunidad, pero se iban sacando siempre de las comunidades que estaban más auguradas, de gente, que había bastante gente, y se pensaba en que la gente toda tuviéramos tierra, porque si quedaba un solo puño de gente en un solo lugar, en Xochitoto, por ejemplo, no iba a haber tierra allá para todos. Y así moviéndolo así, porque si venía para acá, negociábamos con los otros dueños de otras tierras, para que ajustara la tierra para los compañeros que iban llegando a ese lugar. Y así es como tenemos los pedidos de tierra negociados. ¿Y cómo hicieron ese cambio, o cómo vivieron el cambio de andar en el monte, huyendo, luchando, a pasar a una vida en teoría normal, ¿no? Ya no tanto en el conflicto? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo lo lograron? O sea, porque es un proceso complicado. Complicado, sí. Ajá. ¿Cómo lograron ese cambio? Ay. Fácil, dijo el Pampilo. Fácil, la misma organización, ¿verdad? El mismo pueblo organizado iba haciendo, adelantando la forma, cómo ubicar a la población. El proceso de cambio no fue fácil, porque dígame usted, llegar a un monte, a venir de huir del monte donde le rociaban las balas y los borbandeos y todas las cuestiones militares, todo ese pertrechal de guerra que los caían encima y aquellos montes, llegar a un lugar a sentarse allí con bastante gente, pensando de que lo mismo nos podía pasar, que nos vinieran a borbandear, pero uno con ese temor que había, pero y la gran necesidad de ya no andar en el monte donde andaba corriendo, donde andaba huyendo, tuvo que venirse a armarse de decisión y valor, y organizadamente los puños de gente a ubicarse en ciertos lugares. Esto es una decisión de... Es que esa solo Dios la da, esa luz solo Dios la da, de que, y como la guerrilla o las masas, como digamos, en esos tiempos había más fe que ahora. Antes uno no se soltaba de Dios pidiéndole sabiduría y cómo salir adelante, que no nos fuéramos a morir todos. Entonces fue difícil, porque amanecer en un... Por ejemplo, acá, cuando se amaneció aquí, yo vine un año después que vino toda la comunidad, porque había bastante gente conocida, que amistades, ¿verdad? Que yo sentía, como siempre uno tiene bastantes amistades, que uno, ay, se va fulano, también yo voy y me voy para allá. Entonces vinimos al año y que cumpliendo un año en la comunidad, vinimos nosotros, solo la familia mía. Entonces, y venir... ¿Cree usted que es fácil venir a encontrar que la gente con mantas, con pañales, envolviendo charrales y haciendo como casita allí debajo y allí durmiendo a la intemperie, otros arrimados a los pedazos de paredes que habían allí, destrozados por la guerra misma? Estar viviendo ahí con esas dificultades, haciendo un jueguito ahí, así como ahí, comiendo sin plato, como se podía, y esperanzado, habían ayudas de países que nos ayudaban con arrocito, con jabón, con cositas,
Y el pueblo ese era la esperanza de los principios, y así fue. Fue bien difícil, pero lo pasamos también. Y por último, niña Tina, ¿le gustaría compartir algo más? ¿Algo más que quisiera agregar? Como soy así bastante enrumbada de la cabeza, y ya tengo mis años, hasta cosas se me olvidan, pero agregarle siempre de que los países, por ejemplo, hay países que siempre nosotros los echaron la mano, sacerdotes que los echaron la mano. Pero yo lo que le quisiera agregar es que siempre los países que nos apoyaron en ese tiempo tan difícil, que no nos vayan a dejar, que siempre los apoyen, porque de la historia de nosotros sale la historia para otros países, para que las guerras tampoco en nuestros países no la vayan a implementar, porque no es fácil pasar una guerra donde matan niños, donde matan ancianos, donde matan de todo lo que hay en la tierra. Entonces, que eso a nadie se le desea, a nadie, que vuelva una guerra, no, sino que quisiera yo, mi deseo es eso, de que haya un país, que haya paz en el país, y que ya no hayan esas cosas que ya no son deseables verla, que no haya tanta pobreza, y la pobreza viene para encima, lo guste o no, ya se está sintiendo, yo estoy sintiendo, a pesar que mi familia no es tan grande, es pequeña, pero yo ya no hay cómo hacer para sostenerla, sí, difícil. Entonces mi deseo es de que nos echen la mano los gobiernos también, que nos apoyen en la agricultura, que no nos privaticen los productos más vitales, como son el agua, los insumos para trabajar, que se nos haga más, un poco más fácil la vida. Ese deseo yo lo quisiera ver antes de morirme, porque ya estoy muy vieja y entonces no sé si lo voy a soportar, pero mi deseo es que los países vivan en paz. Y una última cosa, Yatina. El objetivo de esta entrevista al final es para que prevalezca en el tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿qué le diría usted a las nuevas generaciones de todo esto que se vivió? O sea, hay nuevas generaciones que van creciendo y desconocen todo esto. Pues, bueno, se les está insistiendo que no pasó, no existió. Entonces, ¿qué le diría usted a esta gente, a este joven? Los jóvenes, como son el futuro, ¿verdad? Y uno no quisiera que un futuro fuera tirado al suelo. Y yo lo que pienso con la juventud es de que revisen, que echen un vistazo hacia adelante de lo que tenemos conquistado. Por ejemplo, las tierras donde estos jóvenes trabajan, las conquistamos los viejos. Los que quedaron ciegos, lisiados, cojos, de un montón de cosas. A ellos les ha costado tanto el sacrificio, porque luchamos por ellos, por los jóvenes, para que ellos vivieran mejor. Pues yo lo que les podría decir es a toda nuestra juventud de que cuiden, que aprecien lo que se ha conquistado y que no se dejen engañar por cualquier, ¿cómo se llama? Ay, yo no sé qué nombre puedo darle, pero que no se dejen de engañar de cosas que al final lo llevan a uno a destruirse. Se destruye la juventud, se destruye no porque ellos quieran o hayan nacido así sin memoria, sino que porque nosotros también los mayores estamos como obligados a darles a conocer a ellos las causas por las cuales se vuelve, hay peligro que se vuelva a caer en la situación de la esclavitud. Muchas cosas hay ahora que brillan para los jóvenes, muchas cosas, pero no es para bien, es para destruirlos. Hay muchas, vaya, por ejemplo, con las leyes también, los jóvenes, mi deseo es de que ellos se fijen en la situación y no vayan a agarrar. Así como fácil caer en cualquier debilidad, porque de ellos es el futuro y luchamos para que ellos vivieran bien. Las tierras las liberamos para ellos. Nosotros pensamos en los hijos, en los nietos, en los chiquitines que vinieran después. Para ellos queríamos dejarles un país muy bonito, donde ellos la vida fuera más fácil. Pero hoy la vida para los jóvenes no es fácil, es difícil,
porque muchas cosas que no son favorables para ellos. Muchas gracias por la entrevista. Tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría que compartir con nosotros, que ha compartido con nosotros. Y qué bueno que nos la pudo dar su testimonio, ¿verdad?